Bueno, vamos a hablar, ya sabéis, de mi nueva mascota, de Tigrillo, porque el vídeo que os traigo hoy, amigos, es tremendo. Es Tigrillo admitiendo que se inventa bulos. Yo llevo diciendo esto un montón de tiempo, desde que empecé a analizar los vídeos de este tío, llevo diciendo que este tío es un bulo con patas. Ha admitido el tío con dos, os aseguro que no es un clickbait ni nada. ¿Eh? Este tío, en este vídeo que vamos a ver, admite que se inventa bulos. O sea, que esparce bulos a posta. En serio, ¿eh? Dice aquí que lo hace para atraer visitas. Vamos a escuchar, os aseguro que lo dice, ¿eh? Vamos a empezar. Trans lo vemos especialmente cuando se hace noticiable lo anecdótico y lo que no se llega a completar. Nunca jamás se le ocurriría a un medio de comunicación hacer una noticia sobre una persona que ha solicitado una beca, con de forma fraudulenta porque no le pertenecía por sus características, y no se la han dado. Sin embargo, Ana Rosa Quintana abre el editorial de su programa, leyendo muy mal el teleprompter, porque es una persona que lleva 40 años en el negocio y le cuesta juntar la L con la E. Mira, Ana Rosa no es santo de mi devoción, ya lo sabéis, ¿eh? Pero que me estés diciendo que Ana Rosa no sabe juntar la L con la E, ¿para qué? Para decirle el problema. Es que es tremendo. Lo de este tío, es que este tío, ¿ves? Lleva 25 segundos. Este tío es un pozo sin fondo. Es un pozo sin fondo. Y repito, a mí Ana Rosa me suda los huevos porque es que a mí me queda fatal a Ana Rosa. Pero oye, que te atrevas tú a cuestionar a Ana Rosa, tú, tío. Hostia. Pero bueno, sigamos. Pero abre su programa haciendo un editorial diciendo, pues hay un preso en no sé dónde que ha solicitado cambiarse de género ahora con la ley trans para ir a un módulo de mujeres. Ahora va a decir algo, que esto es la prueba de que este tío ha visto mis vídeos contra él. Porque dice una cosa que antes él no la ha dicho nunca, y sin embargo yo la saqué en un vídeo. Cuando él dijo lo de, nada, es mentira, bulo, y yo conté que lo de que los presos trans se podían cambiar de cárcel ocurría desde el 2006. Eso lo conté yo, él no, y ahora lo dice. Bueno, señora, eso es una cosa que se da en una instrucción de 2006. Lleva pasando desde hace pues casi 20 años la ley trans. ¡Este tío se informa con mis vídeos! ¡Este tío se informa con mis vídeos! Metiéndome con él, es que es tremendo. O sea, yo hago vídeos para desmontar sus bulos y este tío ve mis vídeos desmontando su bulo para luego admitir que hace bulos. Es que es muy fuerte lo de este pibe. No tiene ningún tipo de interacción con esto y por supuesto no, bueno, pues abre. Pues entonces Tigrillo, entonces es verdad que hay trans que se cambian de módulo. Pero es que tú dijiste en tu vídeo que no, que era mentira. Ahora resulta que sí. Que si no hay, que ahora resulta que lleva ocurriendo 20 años. Claro, lo que tú no cuentas aquí tampoco, Tigrillo, es que hace 20 años ocurría, las personas trans podían cambiar de módulo, pero no cuentas todos los controles psicológicos que tenían que pasar para cambiar de módulo. La ley trans de Irene Montero elimina esos controles. Y ahora ya con el simple hecho de autopercibirse mujer, se pueden cambiar de módulo. ¿Vale, Tigrillo? Bien. Claro, ¿qué pasa? Técnicamente no es un bulo, hay un señor en una cárcel que ha pedido eso, sí, que se lo hayan denegado luego ya es otra cosa. Y te encuentras, de hecho, hablaba Sergio de llamaditas, yo he recibido mensajes de medios de comunicación y de redactores de medios diciendo, es que tú has dicho que hemos lanzado un bulo. Y yo he dicho, vamos a ver, he puesto que es un bulo que hayan reducido la condena por violencia de género a un señor por declararse mujer después del juicio. Y eso nadie lo había dicho. O sea, este vídeo lo tengo yo en el canal, precisamente comentando eso. Nadie, ningún medio de comunicación había dicho que habían reducido la condena a nadie. Eso te lo inventaste tú. Que eso no ha pasado. Dice, ya, pero yo en mi noticia no digo eso. Claro que no. Pero el titular que has lanzado es condenado por violencia de género, pide el cambio a mujer. O sea, sabemos todos lo que va a pasar. La gente se va a quedar con el titular, la gente lo va a compartir, es lo que se va a quedar en la mente colectiva y es como se forma una narrativa que le está comprando todo el mundo. Y no tenemos forma de intentar desmontarla porque no tenemos espacio en esos medios de comunicación capitalizados. O sea, acabas de admitir que te has inventado un bulo. O sea, el periodista te llamó diciéndote, oye, que yo no me he inventado ningún bulo, que esto es lo que ha pasado. Y tú le dijiste, no, no, ya lo sé, pero yo he puesto el titular que me ha salido de los cojones para decir que tú te has inventado un bulo. Es que es flipante lo de este tío.
desde ahí, ¿qué estamos haciendo? Lo único que podemos hacer es intentar luchar con el boca a boca, con el trabajo callejero, con el trabajo de barrio, de internet. Con bulos, ¿no? Y luego me acusa a mí la Gema MJ de inventarme bulos, porque vale todo. Cuando tienes ahí, cosa que no he hecho en mi vida, cuando tienes aquí a este tío admitiendo que ha manipulado un titular que jamás se dio en ningún periódico para esparcir adrede un bulo. Increíble, increíble. Intentando desmontarlo en la batalla en las redes sociales y en internet, que por desgracia también la estamos perdiendo. Por ejemplo, nos encontramos en una situación en la cual Twitter y TikTok admiten abiertamente que su algoritmo beneficia los discursos. Ya estamos inventando, pero es que este tío es una máquina de esparcir bulos, tío. Hasta admitiendo que se inventa bulos, te suelta otro bulo. O sea, ¿en qué momento Twitter ha admitido que beneficia el discurso de la extrema derecha? Nunca, jamás, jamás ha dicho eso. Twitter nunca ha dicho que beneficia que el algoritmo beneficie a la extrema derecha o a la derecha. Lo que ha dicho Twitter es que el algoritmo beneficia a las búsquedas más masivas que se hacen. Y da la casualidad, no. Las búsquedas que se hacen en Twitter en cuanto a política corresponden al sesgo de derechas. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene monopolizados los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ese cupo ideológico que es la derecha se traslada a las redes sociales. Entonces, si tú tienes una mayoría de personas de derechas interactuando en las redes sociales, evidentemente el algoritmo favorece esas búsquedas que son masivas a la ideología de derechas. Por eso ocurre, pero si fuera la izquierda la que está en las redes sociales, ocurriría al contrario. Lo que tú no puedes pretender, Tigrillo, eso es lo que ha dicho Twitter, ¿vale? No esto de que beneficie a la extrema derecha. O sea, lo que tú no puedes pretender, Tigrillo, es que haya una mayoría de personas de derechas interactuando en las redes sociales y el algoritmo vaya a la contra y te recomiende contenidos de izquierdas. Que eso es lo que vosotros os quejáis. ¿Vale? Entonces deja de inventar. No hay ninguna red social que haya admitido que se favorece un discurso de la extrema derecha. Es falso, es mentira. Lo que ha dicho es lo que yo he explicado ahora. Que el algoritmo beneficia a las búsquedas masivas. Y en este caso, las búsquedas que más se hacen en Twitter, en YouTube, etcétera, son las relacionadas con la derecha. Por eso el algoritmo va en esa dirección. Y repito, si fuera al contrario, iría en la otra. Pero deja de inventar, tío, deja de inventar. Extrema derecha. Yo estoy aquí hablando como persona que hace ese trabajo en redes sociales, pero si miras mis números... Es que a mí lo que me revienta de esta gente, tío, es la capacidad de proyección que tienen. O sea, esta gente tiene monopolizado todo el espectro social y mediático del mundo, no de España, del mundo. Los medios de comunicación son suyos, los privados, los públicos. El discurso, la narrativa social también es suya. Hasta en el gobierno están ellos. Y sin embargo van de víctimas diciendo que les oprimen, que los medios, que las redes sociales favorecen a la extrema derecha, que la extrema derecha no sé qué. Pero si el mundo es vuestro. Si el mundo está dominado por el wokismo, tío. Si los marginados somos nosotros, que estamos censurados y amenazados constantemente. Si vosotros tenéis voz absolutamente en todos los estamentos de la puta sociedad. ¿Qué coño me estás diciendo? No son ni el 10% de personas que admiten públicamente que están intentando cometer un fraude de ley y no solo le siguen millones de... Y este sigue el tío con lo del fraude de ley, tío. Sigue el tío con lo del fraude de ley. Es que sigue con lo del fraude de ley. Antes ha puesto el ejemplo de la beca. No, es que si tú pides una beca y no cumples los requisitos, no te vas a quejar porque no te la den. Hombre, evidentemente, igual que si tú pides el cambio de género sin ser del género, si no te lo dan, no te vas a quejar porque no te lo dan. Pero si te lo dan, nadie puede decir lo contrario. Entonces no es ningún fraude de ley. Es que lo del fraude de ley es falso y llevas repitiendo un montón de vídeos, Tigrillo. Y todas las veces que lo repitas, te lo voy a decir que es mentira. No existe fraude de ley ahí. No existe. Porque tú estás cumpliendo los requisitos que te están pidiendo en el registro. A ti te están preguntando, ¿te autopercibes mujer? Tú dices, sí. Ya está, no hay más. No hay más requisitos. No tienes que pasar ningún control psicológico, ni hormonación, ni nada. ¿Estáis a favor de eso? Pues ya está. Con la simple autopercepción y el simple consentimiento de que tú te autopercibes mujer u hombre es suficiente, ¿no? ¿Cumples el requisito? Sí. Que luego en tu interior
no te sientas así porque lo has hecho para trolear, eso en el registro civil le da igual. Eso ahí en el registro civil no se tiene por qué meter en nada de eso. Lo que importa es el papel. Si tú en el papel pones que te autoperciben mujer, el registro no puede preguntarte nada más. Tú te sientes mujer y te sientes mujer. Con lo de la beca lo mismo. Lo que importa es el papel. Hay mucha gente incluso que se merece la beca porque la necesita y en el papel no cumple los requisitos y no se la dan. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, Petit Tigrillo. Personas, sino que además le amplifican el discurso en los mismos medios de comunicación a los que estábamos volviendo. Que, por cierto, no se hacen, ni siquiera tienen interés en intentar demostrar ese discurso, que es pues esa cosa siempre que decimos en redes, de que si un periodista publica una noticia de que le han dicho de que está lloviendo, no, te han dicho que está lloviendo, no, asómate a la ventana y compruébalo. O sea, no puedes publicar simplemente lo que... Bueno, es que este tío, yo no sé a qué se dedica este tío. Yo no sé si es periodista o no sé. Este tío no es periodista, evidentemente. Periodista soy yo, ¿vale? El discurso no es que me han dado una noticia, compruébalo a ver si está lloviendo, no. La regla del periodismo es que antes de publicar una noticia tú tienes que contrastarlo con mínimo dos fuentes. ¿Vale? Tú si te dicen que acaba de explotar el volcán de la Palma, tú no tienes que ir a La Palma a ver si está explotando el volcán. ¿Vale? O si dice que han asesinado no sé qué, tú no tienes que ir al lugar del sitio donde te han asesinado. Tienes que comprobarlo con dos, tienes que contrastarlo con dos fuentes mínimo. ¿Vale, Tigrillo? Entonces, si tampoco sabes de periodismo... Pues cállate, tío, yo no sé qué se dedica este tío, pero es que este tío habla de todo opina. ¿Te ha dicho alguien? Entonces nos encontramos también en esa situación en la que... Sí, este tío da lecciones a periodistas, a todo el mundo, este tío sabe de todo, abogados, habla de fraude de ley, habla de periodismo, habla de todo. A mí me gustaría saber qué estudios tiene Tigrillo, me gustaría saber qué estudios tiene Tigrillo para dar lecciones absolutamente a todo el mundo. Un todólogo, sí, tendrá los mismos estudios que César Carballo. Por mucho que intentemos hacer la contrapartida y el contratrabajo en redes sociales, los mismos medios, las mismas empresas amplifican la contrapartida en el lado contrario. Y nos encontramos con una situación muy difícil. No, si te parece que amplifica lo tuyo, la mentira, ¿vale? Los medios es verdad que son... Es una desgracia los medios de comunicación que tenemos. Es una desgracia, ¿vale? Pero oye, hay cosas objetivas sobre las que se informan. Sobre política está claro que tienen cada uno su sesgo. Pero oye, yo todavía no he visto ninguna noticia de estas de hombre que se cambia, trans, que sea mentira. Y yo las he comprobado todas, ¿eh? Sin embargo, eres tú el que las ha dado la vuelta para intentar hacerlas pasar por bulos. De hecho, lo acabas de admitir. Al principio del vídeo tú has admitido que has manipulado las noticias de algunos periodistas para hacerlas pasar por bulos, cuando no lo son. Eso lo has dicho tú aquí, ¿eh? Eso lo has dicho tú en este vídeo. Denunciar la estrategia de bulos cuando algo se convierte en mentira, cuando el Poder Judicial también tiene el sesgo que tiene. ¡Ay, Dios! Ahora también a los jueces, tío. Periodista, abogado, juez... Este tío, hay algo que no sepa, tío. Hay algo que no sepa este tío. Ahora los jueces también son machistas. Madre mía. Si Pablo Iglesias denuncia a Ana Rosa Quintana por asegurar en su programa que era el responsable de las residencias de ancianos en la pandemia... Y resulta que sí, que era mentira que fuera el responsable, pero el juez dice que lo que dijo Ana Rosa Quintana era su opinión y estaba derecho en su derecho a decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una... ¡Ah, que ahora también está mal la sentencia que le daba la razón a Ana Rosa Quintana! ¡Ahora también está mal esa sentencia! ¡Hay que poner de juez supremo a Tigrillo! ¡Hay que poner en el Tribunal Supremo a Tigrillo, tío! Porque también está mal la sentencia de Ana Rosa Quintana. Sí, muy fuerte, tío, muy fuerte. Asociación de la prensa, los periodistas, que no levanta la voz en ningún momento contra los bulos y solo se le ocurre levantar la voz cuando desde el... ¿Pero cómo van a levantar la voz contra los bulos si tú te estás inventando bulos todos los días, Tigrillo? Pero este tío es espectacular, ¿eh? O sea, vaya filón he descubierto yo con este pibe. Podemos, se dice algo sobre algún periodista, ¿qué tipo de autoridad o qué tipo de a nadie tenemos a quien recurrir? Entonces simplemente tenemos que seguir haciendo trabajo de barrio, trabajo callejero, trabajo de información... Trabajo de información, dice el cabronazo, tío. ¿Qué huevos? O sea, tú vas con la carretilla, Tigrillo, tú vas con la carretilla por la calle porque es que no te caben los huevazos en el pantalón, ¿eh? Es que no te caben los cojones en el pantalón, tronco. Es alucinante. Este tío tiene los huevos más gordos que el puto Alan Barroso. Es impresionante.
intentar descubrir este tipo de estrategia de bulos cuando es cada vez más absurda. Bueno, burda, y la llamar por lo que sea. Y no nos hemos fijado en el detalle, en lo más importante de este vídeo, que está en un acto de Podemos. Este tío es abiertamente de Podemos y no se corta. Se ha popularizado el término. Intentar querellarnos siempre que se pueda para ver si se pueden sentar procedentes. Intentar querellar, si se tuviera que querellar contra ti, los periodistas que dices que te han llamado, no ganabas para querellas, tigrillo. Si tuvieran que querellar contra ti, madre mía. Pues este tío, yo os cuento la estrategia que sigue este tío siempre. Este tío es, coge un tweet random de una persona con un retweet y un me gusta y te dice, este tweet viral es un bulo, vamos a desmentirlo. Y luego te saca un titular de un periódico que no tiene nada que ver con ese tweet y te dice, mira, esto es un bulo. Cuando está desmintiendo el bulo del tweet de que tiene un me gusta. Eso es lo que hace Tigrillo siempre. Siempre. Por desgracia, para eso también hace falta dinero, que por lo que sea no lo tenemos. Mira, se acabó. Quedan. Bueno, vamos a terminar a verlo. Entonces, es un trabajo que tenemos que intentar seguir haciendo desde las calles, desde los barrios. Por ejemplo, con la. Yo no sé ni cómo te han aplaudido, tío. Bueno, pues aquí tenemos a Tigrillo, ¿no? Inventándose, admitiendo que esparce bulos. Ole sus cojones.